Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. De mi interlocutor de esta tarde, escribió en una misiva Fina García marruz En su sacrificio humilde, en la entrega tenaz de sus horas, en la vehemencia prometeica con que ama a La Habana, Eusebio Leal, como en tantas otras cosas, es donde está su huella. Cuando lo olviden los hombres, todavía lo recordarán las piedras. Los hombres lo siguen amando. Las piedras están ahí para contar esa historia. Pero en esta, nuestra última mesa de viernes del 2016, viernes que hemos dedicado a hablar de valores, de la historia de nuestros héroes y también de historias de vida de esos héroes cotidianos del trabajo que tenemos en nuestro país. Queremos dedicárselo a Eusebio Leal. A hablar un poco de todo eso, de historia, de historia de vida, también del presente y del futuro y de los valores que necesita defender este país. Gracias Eusebio por concedernos esa deferencia y también por recibirnos acá en su patio, en la Habana Vieja en esta antigua lonja del comercio, hoy sede, entre otras cosas, Habana Radio y de la Dirección de Comunicación de la Oficina del Historiador. Le doy las gracias, le invito a que nos acompañe usted con su verbo durante esta casi hora de programa y a nuestros televidentes a que estén esta tarde para conversar con Eusebio Leal. Bueno, hablar con un serio leal, por supuesto, implica sobre todo comenzar hablando de la Habana Vieja, de sus pasiones, de la Habana toda, que en definitiva está en, en su alma. La restauración de la Habana Vieja, usted dijo alguna vez que es un capítulo de la Revolución Cubana. 50 años o más de trabajo para esta ciudad, más de 20 después de aquel decreto de Fidel, pues diciendo cómo acometer esta restauración de la Habana Vieja. ¿En qué capítulo estamos de ese capítulo de la revolución que es la preservación de la Habana Vieja y cómo ha avanzado en este 2016 esa preservación del patrimonio de Cuba que es este lugar? A Randy, yo pienso que avanzó en lo visible y en lo que por lo general no apreciamos porque está lejos del contacto cotidiano de nuestra presencia. Se restauraron eh, obras muy valiosas, algunas de ellas eh, están todavía en proceso de restauración, yo creo que el ejemplo más elocuente es el Capitolio Nacional, es una obra muy complicada, una obra, eh, estamos allá enfrascados en la cúpula, que es como la corona de esa obra, lo que nos parece pequeño desde abajo, arriba es muy alto, eh, los riesgos del trabajo y la osadía de los trabajadores a esa altura, cuando hay viento, cuando, cuando hay sol, es realmente muy fuerte, y se viene ya dominando ese capítulo de la linterna con las lámparas y la cúpula. Posteriormente, otro equipo de trabajo joven formado por graduados de la escuela taller enfrentan... Todo lo que es el techo del Gran Salón de los Pasos Perdidos. Tengamos presente que ese techo está pintado con, o está revocado con hojas de láminas de oro de 24 guilates. Entonces hay que limpiar cuidadosamente todos esos metales y llegar al interior de la cúpula desde el Gran Salón. Al mismo tiempo, en la base de la sala y al pie de la gran estatua de la República, la Libertad, Está la cripta donde está la lámpara votiva al soldado Bambí desconocido. En estos días, bajo la escalinata, se trabaja fuertemente para terminar el 2 de diciembre toda esta parte de la cripta, que es como el fundamento del esfuerzo por la creación de una nación. Esta es una obra muy bella y ya la Asamblea Nacional tiene como sede institucional el Capitolio. Ya hace ya casi un mes. Eso pasó y es muy importante, le da, le devuelve al contenido del continente, la función legislativa, etc. Otro paso inmediato será la biblioteca, los salones de los grandes pisos, etc. En eso estamos. Otras obras de gran importancia se han hecho abajo, en lo que podríamos llamar la plataforma de la Ciudad Antigua. Ahí eh, se trabaja en, calladamente en la digitalización de una documentación enorme que forma parte del archivo de la ciudad de La Habana. Una ciudad capital que tiene un archivo que no solamente se refiere a su propia historia, sino a la historia de los que han habitado aquí. Es uno de los yacimientos documentales más importantes. Para eso durante el año se hacen adquisiciones sistemadas en esta dirección. También se trabaja y se concluyen obras muy importantes en este Centro de Interpretación Internacional de las Relaciones Europa-América-Cuba-Europa, que es el Palacio del Segundo Cabo. Es un edificio muy bello, posee dentro magníficas instalaciones para el conocimiento utilizando las técnicas en 3D y en 4D, tiene magníficas bibliotecas digitales estupendas, se trabaja y ya casi concluido el Palacio del Marqués de Arco en la Plaza de la Catedral, también dotado de una alta tecnología para el trabajo de los jóvenes poetas, artistas, creadores, un centro de información avanzado, dotado de equipamientos donados por el Japón que son de una gran importancia y muy novedosos dentro de la docencia cultural en nuestro país. Y un trabajo invisible también, que es el de los restauradores que van lentamente poniendo en valor pinturas, documentos, libros, textiles, y que forman yo creo que un yacimiento creciente sobre el cual se levantan los valores de una nación y de un pueblo. Son en definitiva sus símbolos. Hay trabajos que se han concluido en la Avenida del Puerto, se sigue trabajando en esta la dirección. Vida. Ha cambiado totalmente la Avenida del Puerto, el Prado también. Creo que tiene otra dimensión. Desde el castillo de la punta hasta el embarcadero de regla, desde la punta hasta la casa de las Tejas Verdes, en la línea del Prado, los grandes hoteles que se levantan sobre la base de los estudios realizados por el Plan Maestro, las aprobaciones de la Comisión de Monumentos, el, el respeto de las alturas, el respeto aún a muros, que es lo que se ha conservado de algunos edificios perdidos. Y que yo diría que románticamente se preservaron esos muros cuando algunos decían, ¿por qué no demolemos esa basura? Eso no tiene ya ningún sentido. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que siempre para demoler y para derribar hay hachas y mandarrias y para construir faltan manos. Hace falta multiplicar las segundas y disminuir las primeras. Eso me lleva a otra, a otra pregunta, porque este año que estamos terminando... Ha sido un año difícil en lo económico, en lo social. Ha sido un año difícil también para usted en lo personal. Eh, ¿Cómo hacer esta obra tan monumental en medio de tantas dificultades? ¿Cómo enfrentarse también a la pérdida de identidad? En el combate del Naranjo en Camagüey, eh, fue un combate fiero. Fueron cuatro acciones militares llevadas a cabo por Máximo Gómez entre las Tunas un poquito más allá del Jovabo en Palo Seco y después en tierra de Camagüey quiere decir Las Guásimas Palo Seco el naranjo en el naranjo hieren a un joven oficial cubano le dan un balazo en una pierna y cuando lo llevaron allí al vivac donde estaban los médicos eh, trabajando en las condiciones en que se podía trabajar en medio de una campaña como fue aquella heroica campaña de Cuba el médico estaba allá con los instrumentos en la mano y al lado él se percató, herido y adolorido, de que estaban los serruchos, los, el todo, los, figúrate. Y el médico le preguntó con frialdad, ¿cómo quiere que le deje la pierna, encogida o entirada? Y le respondió fríamente, como me sirva para montar a caballo. Con relación a lo que primero que me dijiste, la respuesta es esa. Como me sirva para montar a caballo, salí para montar a caballo. Y fue muy difícil montarlo en los primeros meses de este año. Pero creo que todo mi pensamiento ha estado puesto en la obra. Porque la obra llenó una parte tan grande de mi vida que no sé si algún día me arrepentiré suficiente de haber olvidado otras. Pero esta, que fue como la vocación, ocupó el centro. Y volví rodeado, claro está, porque nadie hace obra solo. Vine rodeado. El poeta necesita una musa, el pintor una visión, y los que no han visto o ya no ven, pero vieron alguna vez, les queda una luz por dentro. Yo diría exactamente lo mismo. Mi fuente de inspiración motivó a otros compañeros, a otros colaboradores, y regresé con ellos y con ellos hemos recomenzado o continuado la labor impro de restaurar y reunir siempre con la idea de que no coleccionamos cosas viejas y que de ninguna manera esto es el culto del pasado por el pasado de que sin pasado no hay futuro que hay que someter a crítica todo pero que hay que preservar y sacar como como alguien le corta la flor de tallo largo pavorosas espinas y deja la flor para que no ocurra un accidente Así hay que hacer con las cosas del pasado, quitar espinas inútiles y dolorosas y salvar la rosa, que es lo más importante. Y la rosa es el patrimonio cultural, es el patrimonio espiritual, es el patrimonio moral de un país que va desde la posesión individual de una foto que lo liga a su madre, a su padre, a su pasado, a su familia, a su raíz, hasta cosas que ya son de carácter superior. Y te entran en el mundo de los recuerdos imponderables, de las cosas intangibles, de lo inmaterial, que flota sobre las aguas como un espíritu. Y para eso trabajamos. Y para eso me formé y trabajé. Y tú aludiste a, al decreto y a la ley. Bien, está en bronce hace años, colocado porque yo me di cuenta que se trataba de algo trascendental para el patrimonio cultural a escala mundial y que asistente en múltiples congresos y manteniendo correspondencia con expertos en todo el globo, ninguno dispuso jamás de un instrumento tan actual y tan previsor como aquel decreto, defendido una noche ante el Consejo de Estado bajo la presidencia del compañero Fidel, y que él como letrado reformó, cambió y puntualizó consultándome durante varios días y varias noches hasta que lo consideró terminado, y dándole un carácter moderno a la, a la proyección y buscando que no se convirtiera en una fantasía la utopía. Fidel fue un gran defensor de la utopía, creía firmemente en la noble idea de que se podía aspirar a lo imposible y por eso logró tantas cosas. Y la defensa de la utopía, ese fue el lema escogido, tomando de sus palabras una defensa rabiosa de la utopía, fue defenderla en medio de ciclones, de penurias económicas, de limitantes, de deserciones, de incomprensiones, para después obtener como resultado inmediato primero el reconocimiento de los cubanos, porque para mí lo más importante, ante todo, siempre, son mi gente, mis compatriotas. El reconocimiento de los cubanos. Segundo, que desde Baracoa hasta Pinan del Río se hayan mimetizado y surgido proyectos absolutamente originales en Cienfuegos, en Camagüey, en Santi Espíritu, en Trinidad, en Santiago, en donde quiera que fue posible, fue surgiendo un proyecto en Bayamo, en, en Remedios, en Santi Espíritu, ya dije van surgiendo proyectos que tratan de tomar lo valioso y útil. Lo acabo de comprobar en Santiago de Cuba viendo los frutos del trabajo de la escuela taller, el entusiasmo de los que rigen el plan maestro. Lo he visto en Camagüey que ahora cumple 20 años la oficina del historiador. Lo he visto en Cienfuegos admirablemente interpretado y hecho a la medida de la ciudad. Que es lo importante. Fidel nos enseñó que ni calco ni copia, como decía Mariati, todo tiene que ser una creación heroica, dada nuestra circunstancia. Y así ha sido. El privilegio de haber conocido a Eusebio Leal ya hace unos cuantos años me da la sensación, me da el, el pensar que su espada más importante es la perseverancia. De un joven que apenas tenía sexto grado, entró a la universidad y se convirtió en doctor. Y en uno de los intelectuales más reconocidos de nuestro país. De apenas un joven ayudante de Emilio Roy llegó a ser el historiador de la ciudad siguiendo su tradición y ampliando, y ampliando su obra. ¿De dónde le viene esa perseverancia, Eusebio? Mi mamá fue la gran perseverante. Fue la, la piedra angular, fue una madre romana en ese sentido. Eh, su educación no era tanto en admoniciones como ese ejemplo práctico, día y noche, eh, mostrando cuál era el camino, bajo un lema que siempre repetía, que tú no pases lo que yo pasé. Ella no pudo ir a la escuela, tuvo que trabajar, y decía, tú no debes dejar de estudiar. Ella fue honrada, virtuosa, y me dijo siempre, la honradez es el símbolo de la verdadera y única virtud, de ahí en todo. Y después, decididamente, me tocó vivir el acontecimiento más glorioso de la historia. No me tocó vivir en el 68, tiemblo pensando qué habría hecho. No me tocó vivir en el 95 qué habría hecho. Pero me tocó vivir la epopeya del 59 y recordar perfectamente, porque viejo soy, desde el asalto al cuartel Moncada, que lo recuerdo perfectamente, hasta los acontecimientos posteriores, eh, recuerdo mi vida en ese tiempo. Recuerdo a los compañeros que perdí en la lucha, que conocí o vi de lejos y de pronto un día desaparecieron en la vorágine de la revolución, de la insurgencia y después los años de la revolución. Vino la ruptura absoluta. Fue como un gran cataclismo, una cosa que se derrumbaba por todas partes y de pronto iba apareciendo con una fuerza volcánica, otra, se levantó la tierra. De pronto nos vimos arrastrados por esa marea de la revolución de la que hablaba Henry Riff a Máximo Gómez. Iremos a donde la marea de la revolución nos lleve, a manga larga en Camagüey, a cortar la caña en medio del agua y de los mosquitos insaciables, a los barrios periféricos de La Habana con la alfabetización, a otras movilizaciones infinitas a las brigadas sanitarias primero a las milicias revolucionarias después y a todas las rupturas personales familiares al, a la ruptura con las amistades se cumplía aquel principio de que, de que era así o no estábamos o no estábamos y todo eso con su gran poder de generación de fortaleza y al mismo tiempo con su gran capacidad de generar también dolores y sufrimientos Vieron partir padres, amigos, parientes. Y poder ver después la estabilización, poder ver después la victoria de la revolución, poder haber asistido a la supervivencia de la única revolución. A la única. Cuando yo miro hacia atrás, digo, ¿a qué edad murió Bolívar? ¿A qué edad murió Martí? ¿A qué edad Gómez, García, Céspedes, Maceo? ¿Qué es esto? Nos tocó el privilegio de poder vivir y ver a los hombres de la revolución, sobrevivir y sobrevivir a ella, cambiarla, retomarla, volver a retomar el camino, eh, analizar los necesarios extravíos, eh, rectificar errores, cometer los que es de humanos. Es una revolución hecha por hombres, no por arcángeles disfrazados de seres humanos. Eh, y en medio de esa vorágine... Eh, vivir, vivir. Y de pronto, confundidos por el resultado de haber vivido tanto, poder afirmar como el filósofo, tranquilos ahora ante este paisaje, sin que hayan desaparecido las inquietudes y las zozobras, pero más tranquilo porque tenemos la experiencia, tenemos la experiencia necesaria, pienso, luego existo. Quiere decir, si pensamos, es que vivimos. Gracias a Eusebio. Vamos a hacer un breve alto acá en nuestra entrevista y regresamos en unos segundos con ustedes. Salvar la Habana Vieja, que ya la estaban destruyendo completa, lo que hoy admira el mundo como patrimonio de la humanidad, toda esa arquitectura que tiene un valor incalculable, protegida, donde ya empezaban a hacer helipuertos y edificios altos. Se tarda unos pocos años más a la revolución y no quedaría nada de La Habana Vieja, que es hoy ya no solo un centro cultural admirado por el mundo, sino hasta un centro de riquezas y de ingresos para el país. No hay ciudadano que venga a la capital que no quiera ir a visitar La Habana Vieja, que ha sido preservada por la revolución. Fidel Castro Ruz, 3 de junio de 1998. Discurso pronunciado en la clausura del primer encuentro nacional de presidentes de las cooperativas de créditos y servicios efectuada en el Palacio de Convenciones. Bueno, estamos hablando hoy en la mesa redonda de viernes con Eusebio Leal, historiador de la ciudad, uno de los más importantes intelectuales de nuestro país. Y estamos hablando, por supuesto, de lo que cada viernes nos convoca a este programa, de valores, de historia, de la vida también de un hombre que ha visto la revolución a lo largo de los años y que ha sido partícipe importante de las transformaciones que la revolución ha provocado en nuestro, en nuestro pueblo. Ha sido el 2016 también, Eusebio, un año de contradicciones y de debate ideológico. Y creo que eso, por supuesto, también es parte del, del panorama que vemos cuando miramos hacia atrás este año que está, que está terminando. Me gustaría entrar quizás en dos de las polémicas importantes que hubo este año. Primero para usted, ¿qué cosa es la cubanía, el ser cubano, el ser patriota? La cubanidad es un poco, eh, no sé, pierde un poco su sentido cuando se malutilizó para englobar en ella el accidente de la cuna y de las conductas. La cubanía es otra cosa. La cubanía es la aceptación plena de lo que somos con un orgullo que no ofende a otros, porque siempre nos consideramos parte de la humanidad y parte de la América nuestra. La cubanía es no fragmentar el pensamiento de los fundadores, sino comprenderlos en su tiempo. Me refiero concretamente al pensamiento de Martí o al de Varona, o al de Heredia, o al de Luj y Caballero, o Varela. Yo pienso que hay que tener el conocimiento oculto del por qué y para qué. A partir de ahí uno se siente más seguro. No se siente una criatura que cayó de casualidad en una isla que es como una barca que navega por el Caribe. Esta isla tiene sus fundamentos. Esta isla está anclada en lo profundo del mar. Y este es un archipiélago. No sé si llegué el otro día, le escribí a un amigo diciéndole que cuando Tomás Moro pensó... En una isla utópica, en esa latitud del mundo, pensaba en la nuestra. Yo siempre he creído en eso, firmemente. Y creo que no deben estar desesperados ni angustiados los sembradores, porque si hasta ahora lo que se lanzó como semilla en tierra fértil no han visto florecer, florecerá. Que aquí no hay que estar tratando de precipitar, que aquí hay que tratar de tener confianza. Porque, entre otras cosas, ya no habría tiempo para volver a decir la siembra que hicimos se echó a perder por esto o por aquello. Yo creo mucho en eso. Creo mucho en eso. En la parábola del sembrador. Uno siembra y otro recoge. Como Fidel, tengo una formación bíblica y tengo una formación martiana. Son dos elementos importantes. Y he estudiado profundamente a los clásicos del pensamiento revolucionario moderno. Los he estudiado profundamente y cada día me convenzo más de que las fuentes nuestras nos llevaban, como dice Cintio Vitier en su maravilloso ensayo, ese sol del mundo moral, nos llevan de una manera directa e inequívoca de la raíz al presente. Si nosotros somos capaces de verdad de transmitir no como consigna, sino con pasión sincera, con una devoción que no sea edulcorada que no sea manida que no que no sature sino que crea de verdad en lo que dice nadie da lo que no tiene randy cuando tú dices lo que tú no crees algo hay de falso en tu palabra hay algo de falso en tu palabra y todos los días los vemos en la, en la vida real te voy a poner dos ejemplos una colaboradora mía muy querida se iba del país lo que hace bien si mi colaboradora entendió que su destino, su familia estaba en otra parte, si están en una parte y quieren a otra, que vaya. Hemos conseguido, con mucho esfuerzo, tener el disfrute y el goce de nuestra libertad. Pero lloró amargamente y me dijo, aprendí mucho y donde quiera que vaya, llevaré el recuerdo de mi país y de usted. La segunda fue una sorpresa hace unas horas. Aparecía en todos los lugares, hablaba con mucha energía y de pronto sobre su mesa apareció el teléfono, la llave, unas pequeñas notas dejando cerrado el buró y desapareció al día siguiente. ¿Qué debo creer? ¿Más en lo primero o en lo segundo? Resueltamente creo en lo primero, más que en lo segundo. Yo no quiero falsas promesas. Yo no quiero palabras de devoción de circunstancia. A mí me gusta la vida. Como le gustaba decir a Fidel cuando mencionaba la poesía en la cual se refugiaba y lo comentábamos hace poco, en momentos difíciles, recordaba la poesía clásica española y cubana que tanto quería. La vida que tenía ya la vi, decía un poema. Y es verdad. Nuestras vidas han decursado no en otra cosa que no sea en el servicio de nuestro país. Y no porque seamos buenos. Yo muchas veces digo, como dijo un buen amigo que conocemos, cuando alguien le preguntó, ¿y usted por qué se quedó? Dice, no, yo me fui quedando. Lo fui dejando para el día siguiente, para lo otro, para lo otro, y de pronto me quedé. Porque eran, las revoluciones son duras. ...son fuertes... ...en la UNIAC una vez me preguntaron... ...y yo respondí en aquel congreso... ...yo fui como el abate si sí, ...cuando le preguntaron sobre qué hizo... ...durante la revolución... ...y dijo sobreviví a ella... ...ahora sobrevivir a la revolución no es ir escapando... ...por una esquina o por la otra... ...por un sendero... ...sobrevivir es militando en ella... ...es no temer al soldado... ...es serlo... ...es serlo... ...y en ese sentido... Creo que el decálogo de Fidel en el momento supremo de su, de su madurez política, que está contenido en, en el concepto de revolución, hay que degranarlo, hay que separarlo y esas, cada una de esas conceptualizaciones hay que penetrar en ellas para entender. Algunas abren unas incógnitas tremendas. Las fuerzas externas las conocemos y las internas cuáles son, cuáles son esas contradicciones. ¿Qué es la verdad a la que debemos seguir? El principio evangélico de ser verdad y ella os hará libre, ¿es verdad? ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es nuestra verdad? Nuestra verdad tiene que ser creer de verdad en la solidaridad, creer de verdad en que todo pobre de la tierra es nuestro hermano, porque es creer en el principio cespediano de que Cuba quiere esa libertad para extender una mano generosa a todos los pueblos del mundo. Quiere decir no mentir nunca, ni omitir, porque hay veces que lo grave no es que te mientan, lo grave es que omitan y después te digan, no, no le dijimos eso Randy para no darle un terrible disgusto, no, ahora me lo van a dar dos veces, porque el omitir es también una forma de traicionar, sobre todo a los que dirigen. Hay que decirle siempre la verdad, aunque se corra el riesgo de que no la comprendan en el momento. Y entonces, así voy analizando el, el concepto, y es cuando Fidel me parece más grande y más importante, ahora que nunca. Ahora que nunca. De Fidel me gustaría retomar un poco más adelante en esta entrevista, pero hablando de polémica, usted que es un, un constructor de símbolos, porque La Habana Vieja es todo un símbolo para este, para este país. Los símbolos nacionales han sido parte también de la polémica de este año. Usted ha sido uno de los polemistas más agudos en medio de esa. De ese debate. ¿Qué le preocupa sobre el uso de los símbolos? ¿Cuál es su pensamiento sobre cómo debemos usar los cubanos nuestros símbolos nacionales? Todo nacional? tiene su momento. Un día en el, en el cine, en el cine chino, ahí en el barrio, eh, yo entré muy joven y estaba por una película. No sé por qué me gustaba la, me gustaron la, la ópera china en blanco y negro. Me gustó aquello. Es extraño y me gusta todavía. Y de vez en cuando pongo la televisión china y la veo, pero en el cine pasó algo asombroso. En el cine de pronto una persona empezó a reírse. Y uno que estaba allí, que evidentemente era chino, le dijo: oiga, esto no es para leer, esto es para Le di una lección quiere decir que cada cosa tiene su lugar y tiene su momento. Tiene su momento. Yo comprendo que yo no hice bien hoy, porque creo que ni aún la singularidad debe imponer eh, sus costumbres. Tú has venido como debes venir. Y yo vine con mi ropa de todos los días al programa. Pero hasta cierto punto le he hallado dignidad a esta ropa, aunque sé que no debo ponérmela en todo momento. Pero comprendo, Randy, que cada momento tiene su propia exigencia. Y te diría lo mismo con relación a los símbolos nacionales. Mira, ahí está el paredón de los estudiantes del 71. Lo que pasó ahí no tuvo nombre. ¿Acaso fue uno de los crímenes más odiosos que se cometieron en todo tiempo? Martí habla de que esa pared se convirtió un día para Cuba en un baño de sangre, en un manantial. Y yo te diría que es muy duro eh, ver de pronto una convancha allí. No, no, allí hay que ir con la cabeza descubierta, porque es un día. Allá hay que con los niños en el resto del año, y decirle un día funesto, en que no como aparecen en el cuadro todos juntos, sino de dos en dos fueron fusilados por un crimen que no habían cometido. Había otro quizás que presumieron que era más importante. ¿Eh? Ese crimen más importante era su cubanía, que estaba en flor en sus rostros juveniles. Entonces a mí no me gusta ver la bandera cubana que tanta sangre ha costado, tanta sangre ha costado. Martí pide que la pongan en su tumba. Martí pida que la pongan en su tumba. Maceo cuando viene y las señoritas de Camagüey le entregan la bandera, dice esas palabras, yo llevaré esta bandera hacia Occidente o volveré envuelto entre sus pliegues. Entonces yo no quiero verla en un rumbero o en una rumbera. Yo no quiero verla en una ropa interior. Ni de, yo no quiero ver la estrella que iluminó a Heredia, no la quiero ver tra, tra, eh, vistiendo una ropa impúdica. Yo quiero que se aprenda a valorar lo que la bandera significa. De lo contrario, ¿qué sentido tiene que el ejército que está dispuesto a morir por ella y que se cuadra ante ella y que le toca signos de clarín cuando se levanta y cuando desciende? ¿Tiene que verla entonces en las calles pituperada, o ver el escudo de la nación? Nada. Yo creo que no. Y que eso está más allá de la ley. ¿Por qué llevan las naves de combate la, esta, la bandera de céspedes en el palo de Baupré? Porque hubo un valiente que en Centroamérica, Leoncio Prado, se apoderó de una nave española y le puso Carlos Manuel de céspedes. Y ahí en el palo de Baupré va la bandera de céspedes. ¿Y por qué razón la otra, lavada con la sangre de tanto sacrificio? ¿Por qué? La otra, la de Cárdenas, la que trajo el general Narciso López, en momentos en que la corriente ideológica no era clara, clara todavía, que faltaban 18 años para ver con toda claridad, y aún 18 años atrás algunos de buena fe creían que la estrella de Cuba debía pasar por el sur no como un sentimiento, sino como un cálculo, para que llegara a ser por la voluntad de los hombres de Guaymaro, que luego tuvieron que huir de allí con las banderas y enterrarlas en lugares seguros con la constitución. ¿Cómo es posible entonces que los cubanos estemos dispuestos a decir que en nombre de que el pueblo asuma lo que es suyo? No, no, el pueblo que asuma lo que es suyo. Pero cuando se toque el himno, hay que levantarse. Cuando se está cubierto, hay que descubrirse. Solo los militares tienen el privilegio de estar cubiertos, porque saludan la bandera de Cuba. ¿Cómo es posible eso? Entonces yo entré en esa batalla por eso. Y entro en esa batalla por eso. Y díganme lo que me digan, ese es el principio. Ese es el principio. Ni colgada de dosel en ningún lugar, ni puesta en un mostrador, ni utilizada como vestuario ridículo de una... nada. De ninguna manera. Ah, pero la ley no lo puede contener todo, la ley no puede ir hasta el detalle, la ley tiene que ser flexible. ¿Es acaso malo que un deportista de Cuba en su uniforme lleve en el hombro el anagrama de Cuba? No, ni pensarlo. ¿Por qué? ¿Es imposible que un niño lleve en su pañueleta el escudo de su patria? Imposible. ¿O el perfil de Martí? Imposible. ¿Es punible? Que un atleta que llora cuando ve su victoria olímpica le ofrezcan la bandera para que la coloque sobre su hombro y corra emocionado. No, de ninguna manera. Hay diferencias. Es ahí la cuestión. Leyéndolo y también escuchándolo en varias ocasiones, eh, tengo dos frases que me gustaría unir. Usted decía que el subdesarrollo genera como mal terrible el olvido. También ha dicho que hay que ir a los jóvenes. ¿Cómo combinar en la acción de todos los días ese preservar la historia, preservar esos monumentos, preservar nuestras propias vidas y por el otro lado creer en los jóvenes que es creer también en el futuro? Sí, empecemos por ahí. Primero, no creer que tenemos la juventud cubana. Yo no, la juventud cubana siempre hay que conquistarla. Los jóvenes son siempre nuevas generaciones, nuevas y nuevas y nuevas y nuevas y nuevas. Hay jóvenes que nacen viejos. Tú los ve y actúan como viejos mentalmente, es una cuestión genética. Y hay jóvenes para toda la eternidad, hay jóvenes para toda la eternidad. No con una actitud juvenil ridícula, sino con una actitud juvenil consecuente. Arrestos, eh, voluntad, eh, esfuerzo, sonrisa, capacidad creativa, esa es la juventud, poder. ...energía... ...fuerza... ...voluntad de conquista... ...ahora eso hay que darle un contenido... ...hay que darle un contenido... ...y hay que darle un contenido... ...una ética... ...ya hoy sabemos... ...y lo sabemos por el propio Fidel... ...en la amplitud de su doctrina política... ...que en ese concepto caben todos... ...caben todos... ...porque debemos llamar... ...a los virtuosos y a los que no lo son... ...y traerlos a nosotros... ...y conquistarlos... ...porque si no... ¿Qué podríamos decir de algunos hombres en la historia que entraron por el camino equivocado y que se transformaron luego en otros? Eh, ¿Cuántas? San Pablo, perseguidor de cristianos, a las puertas de Damasco se convierte en lo que fue, el apóstol de los gentiles. Eh, Máximo Gómez, que combate contra los suyos en la guerra civil dominicana y no ve claro que el camino era el de Gregorio Luperón, y por las contradicciones esclavistas y la sociedad brutal de Cuba, se convierte en un libertador y muere como un gran libertador de América, despreciando todo poder que no fuera el poder de la gloria conquistada. Blaurio Colono, que dispara en el Moncada y muere luchando por la revolución. Quiere decir, siempre hay una posibilidad y eso es válido para todos los jóvenes y para todo el que quiera venir y seguirnos. Ese debe ser el llamamiento. Vengan todos a nosotros, con sus singularidades, con sus características. En un mundo tan pluralista como el actual, nadie tiene el monopolio absoluto de la razón. Por eso Fidel previó que en esta revolución debían caber todo aquello, ingresar todo aquello que tuvieran la posibilidad de construir con ella y de hacer con ella. Y ese fue el espíritu de ella, el fundador. Y ese fue el espíritu de Fran y el espíritu de Abel, de los cuales hay que hablar más. Entonces, para mí no cabe duda, hay que conquistar. Y en esa voluntad de conquista entran todos los valores. Los mejores valores cristianos, los mejores valores marxistas los mejores valores de todos aquellos que luchan por un mundo mejor, que creen en la solidaridad, en el amor entre la gente, en la capacidad del sacrificio, en la utilidad de la virtud y en el futuro, como decía Martín. Eso es por ahí, en lo que a los jóvenes respecta. ¿Y la otra? ¿Cómo, cómo combinar ese mirar al futuro con el preservar el pasado? Entonces no se puede ir al futuro sin el pasado. Hay que mirar atrás y decir, de dónde venimos. Y cuando yo me refiero a que el subdesarrollo tiene como mal fundamental una especie de amnesia, es que siempre hay que comenzar de nuevo. Hay una especie de olvido de lo inmediato, un Alzheimer social. Se recuerda lo inmediato, pero no lo pretérito. Se vuelve a inventar lo ya inventado. Se descubre como nueva novedad lo que ya otro descubrió. No, un momento. Un momento. Yo tengo que ir a José Agustín Caballero, el tío de José la Luz, que reformó la enseñanza en Cuba. Yo tengo que ir necesariamente a Heredia, porque así le dice Martí: ¿acaso fue él en que sembró en nosotros ese amor a Cuba? Yo tengo que ir a Varona y a Luz y Caballero. Yo tengo que ir a, a ese sentido pleno de la educación y de la cultura. Tengo que ir a la ciencia cubana me pregunto al barran cómo podemos olvidar a ese joven brillante o a finlay por algo más que por el descubrimiento de la gente transmisor era un gran médico finlay no descubrió eso por casualidad a poey a romay y así podemos entender a los que han aportado a los que han hecho hoy y entonces sobre ese fundamento, Cuba es Cuba. Cuba no es una improvisación de unas cabezas calenturientas. No es una invención de Martí, como ha dicho un perverso. No se trata de una eh, acumulación de anécdotas. Cuba es algo más que eso. Cuba es un país bello. Un fotógrafo vino ayer. Estoy un poco cansado a veces de que vengan a traerme cosas. Y el fotógrafo me dijo: No obstante, yo he querido traerle mi carpeta. Abrió las carpetas y me quedé deslumbrado porque estaba ante un verdadero artista. Y me dijo: Mire, esto lo tomé en el Abra del Yumuría en Oriente ante el ciclón. Y el bot yo iba detrás con la cámara y el botero se detuvo para contemplar el paisaje. Y me dijo: Muchas veces he visto esto, pero nunca lo he visto como hoy. El deslumbramiento del país. Ah. Segundo, la patria, el concepto de que existe algo entre nosotros, una inquietud, una emoción que nos lleva a pensar que somos cubanos. Y que como dice Martí, ese dulcísimo misterio de ternura que hace que esa palabra adquiera una dimensión especial para nosotros en cualquier parte del mundo, cubano, cubano. Y lo tercero, una nación. Un Estado de Derecho, una búsqueda de la perfección, una búsqueda de la rectificación, una búsqueda del cambio, una ansia verdadera que no se puede convertir en consigna de que aquí sobrevenga, como fruto del trabajo de los cubanos, la necesaria prosperidad, porque nadie da lo que no tiene. Necesitamos prosperar, producir, para no depender de nada ni de nadie para que podamos tener con todo el mundo relaciones paritarias y sobre todo bueno, somos herederos de una espada flamígera que se formó como la de Vulcano en una fragua de dolor y sacrificio. Yo estuve con Fidel aquel día ahí frente a la embajada americana, los que vamos a morir te saludamos y lo creíamos de verdad que estaban ahí pero no vinieron, porque no pudieron. La espada está ahí, yo la levanto, créame. Yo no sabía que íbamos a hablar esta noche, pero pensaba, anoche, en un momento de insomnio, pensaba que un día me trajeron la reproducción de la bella espada de Bolívar que está en la casa del Libertador. Cuando comenzó uno de los momentos más duros de nuestra historia, y la presenté al público. Tuve la tentación de desenvainarla. Y levanté aquella espada y dije: Levanto esta espada, sé nuestro amparo contra los enemigos. Levántate en medio del campo de batalla y defiende a nuestro pueblo. Recordando las palabras pronunciadas en el Congreso Memorable del Partido en Santiago cuando bajo una lluvia torrencial se invocó a los muertos para que defendieran este suelo. Yo creo, Randy, que los defendieron, que los defendieron. Y que es verdad lo que está ahí en el monumento a Antonio Maceo. Casi nadie comprende, pero frente al monumento que mira la parte de la tierra, hay una serie de figuras que como que se enmascaran en medio de velos y de las olas del mar empujando un bote al agua. Ese bote es Cuba y es la esperanza de la revolución. Y los que llevan el bote al agua, según lo que quiso el escultor Boni representar, son los manes, quiere decir los espíritus de los muertos que las llevan al agua, dándole la promesa a Cuba de que esa barca llegará a su destino. Bueno, de eso quiero hablar en el último segmento de nuestra mesa redonda y precisamente de ese destino de Cuba, de la universalidad de Cuba y también de Fidel. Les propongo hacer un breve alto en la mesa redonda para seguir conversando con un Violeta. Bueno, regresamos a nuestra mesa redonda para continuar conversando. Con el doctor Eusebio Leal, Spengler, historiador de la ciudad, uno de los más reconocidos intelectuales de nuestro país, quien pues, ha tenido la diferencia de hablar hoy con nosotros, este viernes final de mesa redonda del 2016. Eusebio, usted es un cubano universal por su pensamiento, porque ha podido recorrer también buena parte del mundo y porque ha recibido de, de ese mundo también distinciones, eh, creo que merecidas distinciones, por todo su trabajo. Patrimonial. Hablaba de Cuba y la universalidad, esta pequeña isla que Martí dijo sería el equilibrio del mundo y que Fidel la convirtió de un pequeño país en un actor internacional. ¿Qué es lo que nos distingue a los cubanos dentro de, esa, dentro de ese universo? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que, que preservar? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Es una pregunta realmente difícil porque. Nunca puede llevarnos a nosotros la, la idea de que somos mejores o que somos diferentes, pero en realidad yo diría que es un poco cuando tú recorres Cuba de, de, una, de, de San Antonio Maicí y ves cómo el acento, nuestra forma de hablar se muta, vemos cómo la arquitectura y aún el paisaje se cambia. Y eso es como una especie de, la isla es como una especie de maestra inicial de cómo debemos, el, debemos ver el mundo en su diversidad y al mismo tiempo en su unidad, la naturaleza, la condición humana en todas partes del mundo, eh, las características de, del mundo que son tan importantes. Saber ir de lo general a lo particular y viceversa, como decía el clásico, es lo fundamental. Lo prueban los cubanos que vienen de otras latitudes y que han ido, por ejemplo, a prestar servicios desde el Himalaya hasta los bosques y selvas de América Central, o a tierras amazónicas, o a África, o al Medio Oriente, eh, o los que prestaron misiones internacionalistas en África, o son muy cooperantes por el progreso de estos pueblos, y vuelven un poco enamorados. De la, de la bondad, de la condición, porque han chocado con lo mejor y con lo esencial de la condición humana. Dentro de esa diversidad, los cubanos tienen su característica. Por ejemplo, la isla motiva una singularidad, porque la isla que antes fue separada por el mar, ahora está, creo yo, unida al, por el mar al mundo. ¿Qué trabajo nos ha costado? Romper esa frontera. Yo recuerdo que cuando el cerco comenzó, llegábamos a un puerto amigo y nos fotografiaban de frente y de perfil, pero no subrepticiamente, sino a las claras. Era vejaminoso, era terrible, era una de nuestras dos o tres salidas para poder ir a cualquier otra parte del mundo. Cuando vemos cómo el mundo se abrió, cómo Cuba perseveró y cómo el mundo se abrió. Cuando vemos entrar una blanca nave por el puerto rompiendo tantas y tantas ataduras. Cuando vemos los cubanos finalmente poseedores de su derecho ir a cualquier parte del mundo e ir y volver y comprobar, ya que no es Cuba, sino a veces la muralla, la dificultad la ponen los otros. Nos damos cuenta de que el mundo es complejo pero al mismo tiempo que merece la pena vivir. Cuando salimos por la noche al malecón y vemos la multitud en el muro, nos damos cuenta de que siempre lo hemos esperado todo del mar. El fresco viento que llega del mar, del golfo del Atlántico, los indígenas que llegaron en sus almadías por el oriente de Cuba, eh, los conquistadores y descubridores. Los asaltantes, piratas, corsarios, expediciones de naciones enemigas, expediciones libertadoras, invasiones extranjeras, invasiones mercenarias. Y al final de todo esto, nosotros somos y estamos. Y somos una gente hospitalaria cuando vienen algunos que hacen una visita a Cuba de una semana y después yo los veo frívolamente queriendo hacer un libro o escribir de cómo son los cubanos, de cómo viven, de cómo son no han rebasado el límite de lo epidérmico y les digo conozcan a la familia penetren en la familia cubana conozcan esa esencia que no se puede perder en mi casa recuerdo una visita muy amable de un amigo que llegó en momentos álgidos y mi mamá era como un resorte fue para la cocina y de la exigua cota de café que recibíamos vino con su taza y se la puso y mi amigo era un hombre educado, le dijo, ay, perdone, pero yo no tomo. Mi mamá, un poco desconcertada, se la llevó y le dije a mi amigo, yo te voy a decir, esto no es una taza de café, esto es una ofrenda. Porque ella te está dando de lo que le gusta y de lo que no tiene. Te lo está ofreciendo, acéptalo. Y aprendió la lección. Quiere decir que debemos ser siempre hospitalarios y aceptar la hospitalidad, lo somos no le abrimos la puerta a todo el mundo eso es mentira quizás del mundo árabe del cual por el cual españa nos introdujo cuando ofrecemos la mesa tiene que ser que estamos convencidos de que se va a sentar es un amigo de lo contrario en una salita de protocolo en el portal en un taburete en el patio o fuera de la casa segundo somos muy celosos de lo nuestro aunque querramos ser modernos Solamente la educación y el desarrollo nos ha llevado a ese sentido de compartir y en eso hay que profundizar. Eh, el cubano es bueno por naturaleza, es más fuerte de lo que imagina, está más preparado para pasar trabajo que pocos en el mundo, nada más que por una sonrisa o por un malentendido con algún Estado poderoso próximo. Se habría derrumbado una nación. Y este país muerto de risa, con Liborio y su guitarra a la cabeza, se hizo cargo de su situación, la aceptó y sobrevivió. Y aquí está. Ahora nos queda el otro camino. El camino lo ha trazado Fidel. Con el momento en que se va, le presta el último gran servicio en vida temporal al pueblo cubano. Se acuesta en la trinchera y dice, vengan y únanse, que es la única forma de salvar y perseverar. Y por último, deshace todas las concepciones que sobre su persona, su psicología y su espíritu han tenido sus detractores. No quiero busto, monumento, ni estatua, ni sello de correo, ni plaza, ni calle. Y hace un desafío a la frivolidad de los frívolos y se convierte en algo más importante. Él sabe qué difícil es la mente de los hombres y la evolución de las sociedades. Y cree, como Martí, que lo más importante son las ideas. Y a partir de ahora, eso es lo que hay que defender: la idea. Y esa es, en definitiva, hoy la más importante joya de los cubanos. Su legado martiano, su legado por ende cubano íntegro en Martí, su legado íntegro en Fidel, que se une formando una fuerza de pensamiento y de cultura que aún en los necesarios errores y extravíos de los hombres y de los procesos políticos, emerge con una fuerza y con una habilidad. Para mí, incontestable. De eso me gustaría profundizar, de ese legado de Fidel. Fidel se nos fue físicamente, está reposando ahora allí en esa piedra casi en forma de grano de maíz en Santa Ifigenia, pero sus ideas andan volando por aquí, por todos lados. ¿Qué legado, además de ese profundo pensamiento martiano que usted nos hablaba, nos deja Fidel? ¿Y qué tareas pendientes tenemos nosotros, los cubanos, con Fidel? La tarea es la obra de todos los días. Había la costumbre aquí el día de las madres de ponerse una flor roja, la madre viva, una flor blanca, la madre muerta. Para mí siempre fue todos los días. En cuanto a la madre viva, en cuanto a la madre muerta, la recuerdo todos los días. Eh, el mejor regalo Fidel le dio a mis colaboradores es cumplir todos los días, que no haya reposo. Que no haya un solo momento mientras que hay una injusticia que reparar en este país o en cualquier lugar del mundo. Que no haya reposo mientras tengamos una lágrima que enjugar, un pan que llevar, uno al cual adelantar en el camino. En ese camino y en esa posición es como único yo admito la idea de que se repite yo soy Fidel. No, yo no soy Fidel. Yo quisiera ser como él, pero verdaderamente él fue excepcional. La única forma de continuarlo es hacer eso. Y yo pienso que él nos dejó ejemplo suficiente. Fidel fue un hombre, no lo olvidemos, fue un hombre. Y hay que admitirlo como un hombre y como un hombre cubano, como un hombre cubano, como tal, hay que verlo y aceptarlo. Y él se dio cuenta de que como hombre era perecedero. Y que como cubano en esta dimensión sería inmortal. Y esa inmortalidad está metida en las palabras que no lejos del lugar en que rendíamos tributo en el monumento de la Plaza de la Revolución estaban escritos con letras de oro, pensamiento de Martí. Tiene que haber un mundo a donde vayan los muertos, decía Martí. La vida sería sino una mascarada bárbara. Pues bien, está. Está para los que creemos en un mundo en el que nos encontraremos está para los que no creen y para los agnósticos en espíritu entre nosotros, porque el espíritu es la palabra y es la obra. La obra que se hizo bien, la que no se pudo hacer mejor y la que se quedó por hacer. Ahí está el desafío. Ver en cada cubano un cubano, ver en cada uno toda la dignidad del mundo, extender la mano a todo el mundo, cuando la mano parece sucia dar un abrazo cuando nos piden caminar cien pasos ir diez cuadras quiere decir para hacer como Fidel hay que saber ir más allá hay que saber trascender y solamente así encontraremos el camino el derrotero el dédalo decían en la edad media que en lo alto de una montaña crecía una rosa extraña la rosa de lil y que un enamorado para conseguirla tenía que subir a la, a la árida montaña y buscar y traérsela a la novia. Hay que, hay que saber subir a la montaña, a la extraña montaña. Hay que lograr encontrar al amanecer la rosa de Lil y hay que traérsela a la novia. Y la novia de Martí, la novia de Fidel, la novia suya y la mía es Cuba. Usted decía de Fidel recientemente un emotivo homenaje, decía unas palabras como estas, ¿no? Eh, raras veces se puede reunir el esfuerzo de la mano, es decir, la mano que empuña y al mismo tiempo las ideas que la gobiernan. Tengo en la visual precisamente la linterna del Capitolio, la que se está restaurando, la que está siendo eh, llevada a la posteridad precisamente por esa extraordinaria obra de restauración. Me gustaría pensar, igual que usted pensó de Fidel, de usted, porque usted... Ha sido al mismo tiempo pensador y creador, ha sido intelectual y ha sido constructor de una, de una obra. ¿Está satisfecho con la vida, con su vida? ¿Cuántos sueños le quedan por hacer a José Violeta? Francamente no. Eh, me obsesionan muchas cosas. Primero, a mí me gustan mucho las cosas bellas. Amo los libros, eh, amo la, la escultura. Eh, amo las cosas antiguas, amo las mujeres bellas, amo los niños, los quiero, aunque soy un poco erodiano después en mis relaciones con sí. ellos, pero no te quieras ver la cantidad de niños que saludo, que esto y aquello. Y de pronto el tiempo pasó y pasó y se me fue con tanta rapidez que mira, a Randy, parece que, que fue ayer, que todo fue ayer, cuando cumplí 18, cuando cumplí 40, cuando cumplí 50. Y entonces esta vida con estas formas, esta vida en que se puede tocar, comer, vivir, recitar, mirar, es una. La otra es siempre una incógnita. Para Fidel, que era agnóstico, absolutamente era una incógnita. Y siempre decía, si tuviera otra solución, la vida me encantaría. Él no la veía, yo trataba de verla. Eh, esta es una bonita, un bonito recuerdo de mis relaciones con él. Sí, me gustaría, eh, me gustaría haber tenido otra vida. Es más, hace muchos años dije que para poder terminar las cosas que quería, me haría falta una otra vida que ya había habido prestada. Y desgraciadamente hasta ahora el prestamista no ha aparecido. El tiempo se va y hay dos cosas que quiero dejar terminadas. Primera, un raro y bello monumento de Martí que está en la ciudad de Nueva York, que fue un regalo de Cuba. Voy contando día a día el dinero que me cuentan, que de manos diversas va llegando para lograr realizar la reproducción exacta y traer esa romántica, bella y exclusiva estatua de Martí a La Habana el próximo año. Y la segunda, verse iluminar la lámpara del Capitolio. Pero fíjate, hubo algo en el Capitolio que quedó inconcluso. El arquitecto Félix Cavarroca, después de ordenar sembrar bajo el Capitolio cientos de troncos de jiquí para sostener en un piso, en un suelo al padecer poco resistente, una cúpula de miles de toneladas, creó una cripta. Y en la cripta en el año 53 se hizo una palafernaria para llevar allí los restos de un mambí que nunca fue, porque el fundamento de la nación... Que es lo que el Capitolio significa, tenía que ser el soldado libertador anónimo que fue a combatir y a morir por una libertad con la cual soñaba. Entonces, por voluntad del general presidente Raúl Castro, se llevarán allí las cenizas del Mambí y se colocarán en el cimiento del Capitolio. Mañana, cuando esta entrevista esté publicándose, estarán colocando la lámpara votiva maravillosa de mármol rojo y bronce donde se va a encender en su momento la llama y para febrero o marzo del próximo año estará colocado ya el cenotafio y podrán venir las cenizas de un mambí desconocido en ese lugar misterioso donde está rodeado ya de todas las banderas de las naciones latinoamericanas de todas las naciones de América que como arropan el sueño existencial de Cuba, que es lo que yo creo y creo en eso con una gran fortaleza. Si como un pequeño grano de arena en medio del mar inmenso mi trabajo ha servido para algo así, habría valido la pena. Bueno, pues como amigo y como cubano le deseo mucha más vida para que pueda hacer esos sueños y para que pueda hacer otros muchos, que son también los sueños multiplicados de nosotros, que queremos también que no solo sea pan la vida, sino también belleza, como usted muchas veces no, nos dice. Así que muchas gracias por todo lo hecho, muchas gracias por lo que sé que va a seguir haciendo usted y muchas gracias sobre todo por haber eh, terminado este 2016 con nosotros acá en la mesa redonda. Gracias. A nuestros televidentes, pues feliz 2017, año nuevo. Y nos seguiremos viendo acá, seguiremos hablando de Cuba y del mundo, de lo que tenemos que hacer, de lo mucho que nos falta y también de ese nuevo mundo que queremos construir y que hay que hacerlo como hizo usted todos los días. Muy buenas noches.